Euroregión Aquitania Euskadi Navarra. Una estrategia territorial entre regiones transfronterizas con una perspectiva europea. Con más de 8 millones y medio de habitantes, representamos cerca del 2% del PIB de la Unión Europea. Contamos con más de 480.000 empresas. Una población mejor formada que la media de la Unión Europea, con 11 universidades y más de 1,5 millones de estudiantes en total. Y un gasto en I+D+I por habitante en clara tendencia ascendente. En la Euroregión, todavía hoy, tenemos que hacer frente a la diferencia del idioma, el desconocimiento mutuo y un entramado institucional complejo. Por ello, debemos mejorar el conocimiento y la comunicación entre las empresas, las personas y entre todos los actores y facilitadores de la I+D+I, la innovación tecnológica, la formación y el empleo, haciendo de la Euroregión un espacio de cooperación. Los pasos que podemos dar para conseguir este escenario consisten en mejorar la competitividad y la apertura a nuevos mercados de las empresas, estimulando la cooperación entre ellas. Ofrecer todo el apoyo institucional y las herramientas financieras necesarias para abordar todos sus proyectos. Promover la cooperación dentro del sistema educativo y centros de investigación. Avanzar hacia una economía del conocimiento. Posibilitar una población mejor conectada y más interrelacionada. Y todo esto dentro de un territorio sostenible, modelo de gobernanza abierta. La gobernanza abierta implica que todas las instituciones tengamos las puertas abiertas y una relación fluida. Es decir, es cierto que a nivel, digamos, general, las instituciones más representativas son el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aquitania, pero lo cierto también es que las instituciones que estamos bajo ese nivel tenemos la obligación, tanto a nivel foral, en este caso la Diputación, como a nivel municipal, de participar en esa relación con el conjunto institucional. En la Euroregión estamos capacitados para hacer frente a estos retos ayudados por nuestras fortalezas. Somos un territorio atractivo por nuestro patrimonio natural y cultural y nuestra calidad de vida. Un territorio competitivo, con un tejido empresarial diverso y dinámico. Un territorio con talento, que apuesta por el I+D+I. Un territorio con un enorme potencial para mejorar y crecer en el ámbito de la cooperación institucional y empresarial, de la movilidad de los trabajadores y la comunicación e interrelación de las personas. Es importante la Euroregión porque conlleva, visto la superficie geográfica, conlleva una masa crítica para dar visibilidad efectivamente a nuestras pymes, a nuestra innovación, a nuestras patentes y poder traducir eso, vamos a decir, en mercados, en business, en cifra de negocio para el tejido empresarial de cada uno de los tres territorios y el conjunto de los tres territorios. El futuro de la Euroregión es, evidentemente, incrementar los proyectos transfronterizos. La verdad es que estamos encantados y además esa colaboración o esa relación va creciendo. Nosotros pertenecemos ahora al Grupo Agur, que el Grupo Agur es un referente o quiere ser un referente dentro de la gastronomía vasca en el mundo. Entonces, a nivel estratégico es muy importante, tenemos pues los mismos valores y un poco el mismo camino que recorrer. En una primera fase también nos ha aportado estabilidad financiera, que esto nos ha permitido pues acometer nuevos proyectos. Se está potenciando, ¿no? Vamos a decir, la Euroregión, se está potenciando la colaboración entre empresas de Iparralde y Egualde, y en nuestro caso hace años dimos el primer paso y bueno, pues seguimos teniendo pues intercambios, ¿no?, con diferentes empresas, instituciones, universidades, etcétera. Esa colaboración que es clave se puede realizar a nivel del territorio local con tus vecinos, pero es mucho más impactante, mucho más eficiente y mucho más rápido hacerlo a nivel de varios territorios y en este caso concreto a nivel de la Euroregión.
Por ejemplo, tenemos colaboraciones de desarrollo de nuevas tecnologías con la Universidad de Bordeaux, tenemos colaboraciones de implementación y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas con varias empresas de la zona de Nueva Aquitania, y la voluntad y el apoyo político que estamos teniendo por parte de la región de Nueva Aquitania para la implantación de Tecnalia en Nueva Aquitania es la herramienta perfecta para acelerar y amplificar el impacto que podemos lograr y al final en beneficio de todos los territorios que conforman la Euroregión. Euroregión Aquitania Euskadi Navarra, promoviendo juntos la cooperación para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la Euroregión.